Otoño en Cabañas Villa Paranacito. Otoño en Cabañas Puerto Alta Delta, este paraíso de Villa Paranacito, hermosos cabañas con arroyos propios. Y bueno, ya tiramos la línea, vamos a ver si tenemos suerte con algún pejerrey. Estamos en época, mediados de mayo, a ver si entra alguno por acá en estos arroyitos. Vamos a tener suerte.
variadita. Un amarillito. Bien, con nombre épico. Una captura es una captura. Sí. Le vamos a devolver el guarda, me lo agarré porque te pinche. Eso. Un dorado. Vamos, taruchona. Vamos, gigante, lo que. Vamos. No. Bueno, se me fueron dos gigantes. Estamos acá en Cabañas Puerto Alto Delta. Estamos mayo, medio de mayo, dije, bueno. Un día lindo, soleado, un calorcito. ¿Por qué no intentar si hay alguna tarucha todavía por acá, seguro? Y estoy probando con carnada, bien pegadito acá. Mirando ahí, a ver si se ve ahí, ahí, hasta la costa. Y dos piquetas, de enorme. Con mojarra, Fernando y bolsa flop. Me paso muy armando una línea, una caña para fino, puede ser que comen. Está muy tranquilo, el agua quieta. Se quedan acá en el solcito, la ducha. Así que, es casi la ruta. Ustedes vieron lo que era esa tarucha. No la pude sacar, pero por lo menos la filmé. Vamos a ver si tenemos otro pico.
otra más. Esta más chica. Mira la mujer, espectacular, el pique increíble en mayo. Las tatu están a full, aquí en Puerto Alto Delta, Villa Paranacito. Vamos a sacarla. Parece que se quedó tranquila. Aunque nunca se sabe. Qué linda la estamos pasando. Bueno, la levanto y la devolvemos. Bueno amigos, nos vamos despidiendo de Villa Paranacito Entre Ríos. Como dice el eslogan, Villa Paranacito es río, pero para mí también es paz, tranquilidad, verde, armonía. A solo 150 kilómetros de Capital Federal, una excelente opción cercana. Y bueno, por supuesto recomendarle los servicios excelentes de Cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 personas totalmente equipadas, rodeado por arroyos, se puede pescar acá mismo. En cuanto a la pesca, bueno, tuvimos pique pero erramos mucho. Sacamos mojarritas, bagre, 5 piques de tararira, de los cuales solo sacamos una. Increíble que en mayo todavía estén picando, están media letargadas ya. Apenas mueven la boya con carnada, pusimos mojarras mismas que las pescamos acá. Y bueno, toman, la llevan, pero no atacan fuerte. De todas maneras, es un lujo poder volver a verlas. Ya en su
previo al letargo, ¿no? Porque ya en cuanto caigan las primeras heladas ya no van a picar más hasta la primavera. Así que nos vamos despidiendo la tararira por este 2022. Pejerreyes hay, un compañero sacó uno solo, pero bueno, alguno entra también. Bueno, es la excusa para venir y pasarla bien. Realmente un lugar hermoso, se los recomendamos. Así que nos vemos en la próxima, amigos.